buenas noches, bienvenidos a Irreverentes aquí en Avia Yala Televisión. Son las 22:10 de la noche en territorio nacional. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Como decíamos, ya nos acercamos al fin de año. Al fin de año. Hola, con tertulias, Caballero Alem y todo el público de Avia Yala. Canela Crespo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Nata, chicos. Siempre es lindo estar aquí con ustedes, aunque todavía no sea viernes. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos, a toda la audiencia de Ayala. Que tengan una buena noche. Y Alen Kisber, muy buenas noches. Señorito, señorito, señoritas, buenas noches. Y a todos ustedes, muy buenas noches. La noche de ayer mencionamos brevemente que ya se tenía registro de más de una decena de muertes en Perú, en concreto en Juliaca. Hoy ya tenemos el lamentable registro de una, al parecer, una masacre de 17 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en una represión a las protestas que se vienen dando desde diciembre en el país vecino del Perú, por la detención y por el golpe parlamentario que se dio en contra de Pedro de Castillo, lo cual ya se suman alrededor de 45 muertes en el país vecino. Y bueno, la cosa no parece que estar desescalando, sino cada vez involucrando a más sectores, principalmente a la gente de las provincias, sectores campesinos, rondas campesinas, pues que no están cediendo. Hay más de 40 puntos de bloqueos en el territorio nacional y que bueno, están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, la liberación de Pedro de Castillo, el cierre del Congreso y que se celebre prontamente una asamblea constituyente. Al mismo tiempo, a raíz de la masacre del día de ayer, la Fiscalía peruana, el Ministerio Público peruano, abrió ahora de oficio una investigación en contra de Dina Boluarte por la masacre y también se han decretado días de luto en varias partes del país. La cosa se pone bastante difícil, sobre eso estaremos analizando. El continente, pues, como decíamos ayer, está bastante en conflicto y encendido. Por la parte de Bolivia, el día de hoy era la convocatoria a la gran movilización nacional por parte de los comités, bueno, en realidad el Comité Cívico de Santa Cruz, para protestar por la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y se registraron algunas marchas en distintos departamentos, algunos forcejeos, disputas entre plazas, así entre grupos que están a favor de la detención de Camacho y grupos que están en contra. Pero bueno, al momento parece ser que la movilización no llegó, no alcanzó las expectativas que tenían los distintos CONADES y sobre eso también estaremos analizando. Vamos primeramente, por favor, con la nota de Perú. Hay uno caído. Tenemos en este momento 9 personas que están aquí en las instalaciones de la morgue de nuestro hospital Carlos Monge Medrano. Lesiones por proyectil de arma de fuego. Lamentablemente han llegado ya fallecidos. Nosotros no hemos podido hacer absolutamente nada, pero también tenemos otros pacientes que están con la misma condición, que lo estamos manejando en shock trauma y también en la unidad de cuidados. Señora policía, nos están disparando y creo que hay 5 heridos, hay un muerto. Y lo pedimos de que señora Dina te renuncie porque usted es una asesina. El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de 3 días desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Pues bien, personalmente cuando sucedió la destitución de Pedro Castillo,
parecía que no iba a llegar a más, de que el apoyo popular de Pedro Castillo estaba mermado, parecía un llanero solitario en medio pues, de todo un país que era indiferente o que quería prácticamente bajarlo del poder. Sin embargo, vemos que un Perú de abajo está emergiendo y no parece ceder, ya estamos hablando de casi un mes de protestas. Por lo tanto, irreverentes, ¿cuál es su lectura pues, de esta circunstancia? Vamos a cambiar un poco. Natalia, empiezo contigo. Dentro de lo que viene haciendo las movilizaciones a Perú, o sea, justamente como tú decías, nadie pensó que iba a ser tan fuerte porque hay una suerte de que hemos negado constantemente este otro Perú, ¿no? O sea, la que no es Lima, la que está fuera de Lima. Y vemos que cuando Pedro Castillo es encarcelado, se levantan inmediatamente porque otra vez se les estaba negando el voto popular, o sea, esta, por quién ellos habían votado, por quién, en quién habían confiado en su momento, ¿no? Y es algo que se viene haciendo, o sea, niegas al otro. Uh-huh. Y es algo que se venía haciendo, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo, es una masacre sistemática, o sea, las fuerzas del orden han salido de manera muy efectiva a reprimir las movilizaciones, que son movilizaciones de corte social, están pidiendo cosas muy concretas, hay una agenda nacional, que Pedro Castillo salga libre, a raíz de eso están saliendo cosas como la constituyente, reelección de congresistas, y al no querer hacerlo, siguen negando, pues, o sea, hay un Perú más allá de Lima, y ese es el problema, tenemos que dejar Lima, y cuando empezamos a ver las otras ciudades, ¿no? Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, nos sorprendemos, pues, de la forma en la que actúan, que es de una manera muy orgánica, creo, ¿no? De lo que vendría a ser, por ejemplo, las muertes que hay, ya estamos contabilizando casi 45, tenemos 14 en Puno, 10 en Ayacucho, 6 en Apurímac, 3 Junín, Cusco, 3 también, La Libertad, Arequipa. Entonces, son todas estas, es el outside. Uh-huh. Incluso todavía, y estos tristemente son los muertos en el acto. Ayer justamente salían ya desde lo que vendría a ser la red de salud de San Román y uh-huh. tenían 36 heridos. Muchos que son jóvenes, o sea, tenemos chicos de 19 años, el más joven, y hay personas de 45. Entonces, incluso vemos que la edad de los que se están manifestando son changos que están saliendo a las calles y son heridos dentro de las manifestaciones, o por último estaban pasando. Dentro de los muertos tenemos una menor de edad. La policía en estos casos no discrimina y dispara, sino más porque esa es la orden. Ya estamos viendo, ¿no? Ayer hablábamos un poco de Brasil también y no podía ponerme, o sea, hay que pensar un poco este tipo de acciones, ¿no? En Perú la policía reprime la movilización social. En Brasil la policía acompaña los destrozos de grupos terroristas. Entonces estamos viendo que hay un tema ahí que con la policía, con las fuerzas del orden, que es a nivel regional, que hay que empezar a verlo y a problematizarlo, porque ¿por qué las masacres se dan en las áreas rurales? ¿Por qué las masacres se dan fuera de las ciudades? Se dan en este tipo de espacios que tienen mucha presencia popular. Uh-huh. Es un poco para abrir. Mauricio. Ya. Voy a participar esperando tener dos intervenciones respecto sobre a Perú, el tema. Por si acaso. Ok. Vamos a intentarlo. Para ser breve. Que no me dale, dale. Bueno, evidentemente hubo un exceso enorme por parte de las... por parte de la policía, por parte de las fuerzas del orden, no de las fuerzas armadas, sino de las fuerzas del orden. El hecho de contabilizar la cantidad de muertos en tan poco tiempo es alarmante para toda la región. Hoy día justamente leía y discutí un poquito con un comunicador excelente que es Fernando Molina, que creo que ya no le caigo tan bien, que decía... Es democracia cuando tu policía te puede matar a ti y específicamente a ti y a un grupo de personas, se puede seguir llamando democracia. Y yo creo que en Latinoamérica, lamentablemente, se ha normalizado el hecho de que la policía puede asesinar. Uh-huh. Indistintamente. No estoy hablando de el robo de un banco y la policía, bueno, evidentemente, ¿no es cierto? Puede hacer el uso, pero en este caso... Yo creo que ya llega a ser una masacre y eso es terrible, pero tengo un punto preocupante y un punto que me llena un poco de, no voy a decir esperanza, pero que me alegra mucho. El punto preocupante es que en verdad el derecho a la protesta parece que no está garantizado en Latinoamérica y eso es grave. Es grave que la gente no se pueda manifestar. ¿Qué es lo que sí me alegra?
que afortunadamente contamos con la CIDH. La CIDH ya informó que iba a enviar una comitiva a Perú, que iba a estar entre el 11 y el 13 de... Del 11 al 13, no, entre del 11 al 13 de enero en Perú. Y ante la falta de Defensoría del Pueblo, aparentemente también en Perú, ante la falta de instituciones que protegen los derechos humanos, lamentablemente también en Perú, afortunadamente contamos con la CIDH, que la CIDH no solamente te va a mandar, bueno, también lo va a hacer, pero no solo te va a mandar un tuit diciendo dejen de matar, por favor, sino que va a ir, va a investigar, va a preguntar a la policía si es que está cumpliendo los protocolos de derechos humanos que hay, no apuntar, me está mirando Fer, ¿no? Porque estoy hablando de estas cosas no, que no, no me gustan. Pero bueno, para terminar, me alegra mucho que la CIDH se presente y diga esto no puede ser posible. Me alegra mucho que el gobierno de Gabriel Boric salga y diga me parece muy mal que haya pasado esto. Uh-huh. No escuché muy bien del gobierno de Bolivia, pero estoy seguro que lo han hecho. Uh-huh. Entonces también me alegro mucho que el gobierno de Bolivia salga y diga no pueden hacer esto, pero no se puede ideologizar. Y con eso termino, no se puede ideologizar y decir, ah, es que Dina Boluarte era gente, una vez viajó a Washington, entonces Biden le dijo, Trump le dijo que mate gente. Eso yo creo que es una falta de respeto para el pueblo peruano. Ahora, ahí brevemente, tú dijiste que se mata indistintamente, pero Natalia mencionaba de que hay un factor transversal que son campesinos e indígenas quienes suelen poner la sangre. ¿Tú coincides con eso? Sí, sos, al menos el 90% estoy de acuerdo con Natalia. Es indistintamente en el sentido de que uh-huh. no es un grupo armado, no es un grupo terrorista, uh-huh. para mí, no es un nuevo Sendero Luminoso los que están uh-huh. matando, sino que es el pueblo que sale a reclamar. Vos los sale a reclamar y el gobierno los mata. A eso me refiero indistintamente. Ok, Canela. Bueno, yo creo que sí se debe ideologizar, pero no en el sentido fácil que plantea, que seguramente al que se refiere Mauricio. Sino que, a ver, hay que entender cuál es la región afectada en este caso, cuál es la región primera movilizada en este caso, ¿no? Ya Natalia decía Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, la región de Juliaca, ¿no? Esa es la Sierra del Sur del Perú, ¿no? Que tiene una población mayoritariamente quechua y aymara, ¿no? De hecho, en este momento, los medios de oposición, perdón, los medios de derecha, los medios hegemónicos, están nombrando, que están diciendo que es los aymaras son los que están viniendo los aymaras son los que están movilizados en contra de Dina Boluarte y demás, y que hay que ser fuertes con ellos desde las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, pero ahora hay que recordar también que en estas regiones ya había un descontento hace unos meses porque no dejaban gobernar a aquel presidente que ellos sentían que habían puesto con su voto, ¿no? Son regiones en las que votaron muy fuertemente por Castillo, por ende tienen además una identificación muy fuerte con él, ¿no? Y mientras en Lima se saboteaba desde ya al gobierno de Pedro Castillo, en estas regiones se estaba ya demandando asamblea constituyente, ya se había organizado una oposición al limeñismo, ¿no? A este centralismo en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este momento ante la imposibilidad, en realidad, de las oligarquías de ganar elecciones? Abren distintos caminos. El primero fue antes durante la presidencia de Pedro Castillo, la ingobernabilidad, ¿no? En el marco, además, de una constitución heredada del fujimorismo, de las dictaduras, entonces, que tiene muchísimos candados que no hacen que se mantenga el poder en las oligarquías. Y lo segundo, lo que está sucediendo ahora a través de Dina Boluarte, no porque haya ido a Washington, sino por lo que está haciendo hoy, ¿no? Al estilo de Áñez y Murillo, está pretendiendo ganar, formar una legitimidad que no tiene, evidentemente, con base en o a través del terror, del miedo, lo que nos hicieron aquí el 2019, ¿no? Masacres, detenciones ilegales, persecuciones. Ya hay un grupo fuerte de exiliados, asilados, por ejemplo, en otros países. Entonces, el pueblo ante esto se sigue movilizando en cuatro banderas importantes, ¿no? La renuncia de Dina Boluarte, elecciones ya, de nuevo, muy parecido a lo que pedíamos aquí durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, pero además la liberación de Castillo y mantienen la bandera de la Asamblea Constituyente, ¿no? La refundación del Perú para todos.
Gracias. Alem, y ahí te transfiero un poco a la cuestionante de Canela, bueno, más bien el planteamiento de Canela, que existe una territorialidad donde se dan las masacres y que no es aleatorio. En el caso de Bolivia, que haya sido en el trópico, la gente del trópico y en el alto, también parece no ser del todo aleatorio. ¿Cómo ves? Para responder la pregunta, o sea, yo veo una relación cultural en todo este, en la pregunta que tú haces, ¿no? Uh-huh. Porque el trópico, el Chapar en concreto, no es en su formación política post-98 no es de pueblos indígenas, es migración minera, sindical andina. Eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Entonces, esa formación sindical andina sigue siendo rural de los Andes. Llámale minero, llámale campesino, pero son procesos migratorios en el Chapar. Entonces, de especial, algunas cosas, pero sigue teniendo el origen andino. Y lo mismo pasa con el Perú, es la parte andina, la parte serrana, creo que está bien dicho esa parte, en ese término. Entonces, en función a eso, lo cultural en la franja, Perú, Bolivia y parte de Chile, pero hablamos solo Perú, Bolivia, estaríamos hablando de como principal cultura lo aymara y segundo lo quechua. Entonces, en función a eso, toda la formación cultural, los ayllus y las formas coloniales que ha habido de organización, los han mantenido políticamente adaptables a cualquier contexto como forma de reivindicación ante los estados o formas de gobierno que han venido, llamar colonial, republicano y en este caso de la modernidad, que sería otro tipo de lectura. Entonces, va por ahí, me he copiado ya su frase de la nata, va por ahí la lectura. Y bueno, me quedo con eso. Recordemos algunos detalles bien concretos. La señora Dina Boluarte. Boluarte. No es de Bala, ¿verdad? Ya Boluarte. La señora es militante o fue la vicepresidenta electa por el mismo partido del señor Castillo. ¿Qué me voy con esto? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el concepto de traiciones. Las traiciones internas, no solo en Bolivia, en los partidos conocidos, sino en otros países de Latinoamérica, están siendo muy evidentes y esas evidencias generan mayor inestabilidad hacia los partidos desde nosotros, los votantes. En función a ello, vuelve la pregunta que hacíamos ayer. Claro, ayer, ¿existen los partidos como cuestionantes? ¿Realmente podemos creer en los partidos? ¿Realmente los partidos políticos que van a las pugnas electorales son capaces de administrar estados casi deteriorados, sociedades conflictivas e instituciones insalubres? ¿Serían capaces? Y la cuestionante es no. O mejor dicho, la respuesta desde mi punto de vista es por supuesto que no. Ahora, yo tengo algunas dudas muy interesantes que me surgen a partir del comentario de Natalia. Existe un otro Perú que se ha mostrado, es más o menos lo que tú dijiste al principio de tu intervención, ¿verdad? Yo cuestionaría eso en función a que ya entre el 80 y 90 las formaciones guerrilleras, principalmente Sendero Luminoso y el otro es el MRTK o el MRTL, MRTA. MRTA, perfecto, el MRTK entonces de Bolivia. El MRTA y como segunda opción y la primera, el Sendero Luminoso, han construido grupos guerrilleros armados políticamente, armados socialmente, armados bélicamente en algunos momentos a la parte andina. Entonces, ese Perú, voy por lo siguiente. En Perú y en Bolivia seguimos entendiendo la línea fujimorista. O sea, seguimos entendiendo que hay papás que se han creado con la lógica política de Fujimori, han habido hijos y hay hijos que todavía absorben ese tipo de políticas fujimoristas que todavía y se reflejan en los comicios electorales. Uh-huh. Y por otro lado, sin tocar el señor del Castillo, ¿qué pasa con los grupos guerrilleros y los hijos de los grupos guerrilleros que hubo? Porque recordemos que en Perú, y hay una película muy simpática, es Paloma de Papel, donde te muestra que no era uno de la familia o dos de la familia, sino eran comunidades enteras donde se organizaban políticamente bajo la doctrina guerrillera. Entonces, la cuestionante es desde ahí, este Perú profundo que se ha empezado a hablar, ¿no está organizado? ¿No está politizado? ¿Estamos recién viendo un nuevo Perú?
Yo creo que no, el Perú siempre ha estado así. Lo interesante, vuelvo a utilizar esa palabra, en Latinoamérica es que se está las polarizaciones étnicas, rural, urbano, étnicas, de una cultura hacia otra cultura, étnicas, desde una perspectiva histórica, están saliendo con mayor intensidad y mayor flote. Nos estamos volviendo sociedades mucho más activas en el ejercicio de la violencia y eso es peligroso. En Bolivia está pasando exactamente lo mismo. Ya no es tanto el odio regional de Locolla contra Locamba, sino es el odio regional étnico. O sea, es una combinación rara. Perdón. No sé, me quedo con esas dudas para mí. Igual ahorita vamos a entrar a Bolivia. Sí, puedes continuar con la línea. A pedido de Mauricio, vamos a hacer una ronda más de intervenciones breve de 1 a 2 minutos, por favor, sobre comentarios de los de Perú. Vamos contigo, Mauricio, primero. Bueno, la práctica de asesinar protestantes no sé si es de derecha. En Nicaragua, en 4 meses, asesinaron a 300 manifestantes. Y lo dijo Paulo Abrao, que no creo que sea un agente de la CIA. En Venezuela, en 2017, asesinaron a 200 personas, igual en unos meses. Entonces, eso de, no, es que es por el modus operandi que yo digo que... Bueno, en Nicaragua y en Venezuela han matado a protestantes como si fueran cualquier cosa. Solo para terminar... Pedro Castillo ganó la primera vuelta con un 20% más o menos y la segunda por 500.000 votos. No sé si es un tema de legitimidad, no sé si es un tema de es que todo el mundo lo ha votado, todo el pueblo peruano lo ha votado y por eso ha ganado. Ganó por poco, tenía una legitimidad muy baja, pero ahora se lo está volviendo a construir. Ahora mismo si hubieran elecciones, Pedro Castillo tendría muchos más votos de los que tuvo, tanto en primera vuelta, y yo me animo a decir como en segunda vuelta. Y solo para terminar, en ese sentido es que yo creo que el descontento hay que saberlo canalizar y ver por qué, cómo y por qué. Es como el tema de Bolivia. ¿Es por Camacho? ¿Es solo por Camacho? ¿Es porque todos son camachistas? ¿Es porque todos son de Pedro Castillo? No, yo creo que tiene muchas aristas. ¿Por qué Pedro Castillo es del campo? Porque Pedro Castillo refleja una imagen que antes no hubo tan tajantemente en el imaginario político peruano, porque la gente está harta del sistema político, porque la gente está harta de la justicia, también de la justicia en Perú, aunque no es tan malo, aunque no lo crean, de todas esas cosas. Yo creo que es un montón de cosas. No es un tema de, es que todos están a favor de Pedro Castillo. No sé si se lo puede reducir a eso. Solo para terminar, y te juro que esto sí es para terminar, me parece bien interesante cómo comunicacionalmente se aprovechan de eso y dicen, es que la derecha siempre mata, la izquierda nunca, no, pobre Nicaragua. Es que Pedro Castillo es bonito, Boluarte. Hay gente que yo estoy seguro que no sabe que Boluarte era del partido de Castillo porque así lo logró la comunicación de izquierda. Muchas gracias, Mauricio. Sobre este último punto, eso de que no sabe si es por Castillo... Debe haber gente definitivamente por Castillo, pero también es un insulto, parece ser, nuevamente a las elecciones, ¿no? Perú tiene esta sucesión de presidentes de puestos por el Congreso y al mismo tiempo, como dices, también es tirar a uno de los, no sé si el primero, pero de los muy pocos presidentes que vienen del campo quechua en el Perú, ¿no? Tal vez va medio por ahí el descontento. Natalia. Con el tema de las acciones que se van tomando, o sea, claro que el sur peruano y todas las otras partes de Perú están fuertemente politizados, organizados. ¿Qué es lo que sucede? Que se los niega de manera sistemática. Entonces, no aparecen, ¿qué es lo que se muestra? No se muestra esta Perú blanca, oligárquica, que es la que se ha dado el lujo de negar por muchísimos años al otro Perú. Y es por eso salen de manera tan orgánica y tan rápida cuando sucede lo de Pedro Castillo, porque, es decir, no nos van a volver a negar. Ahora, el tema de las masacres, o sea, estamos un mes y pico ya con Dina Boluarte más o menos ahí, y cómo ella está terminando de asentar la mano es con una masacre. Es un modus operandi de la derecha, porque cómo ejecutas tú tu poder y cómo le vas a decir a la gente no se muevan, porque no me da miedo abrir bala. Entonces, y sucedió aquí también en el 2019, ¿no? Tienes a Áñez y a los muy pocos días tienes 2 masacres. Es una forma de operar y de accionar en la que van a tratar de sentar su legitimidad y de sentar un estado de terror permanente, ¿no? Entonces, es nomás una forma en la que actúan de manera muy natural este tipo de gobiernos traidores que responden a ciertas oligarquías y a cierto tipo de poderes. Eso. Gracias. La palabra, Alem. Bueno, ya, igual, una pregunta antes de... voy a robar mi tiempo mismo.
Marx y Lenin te plantean que los estados son estados violentos. En las intervenciones del compañero Javier García. Cronómetro, por favor, que tenemos que pasar al siguiente tema. Igual. Y el compañero José García decían que el estado ejerce violencia. O sea, no decían ni izquierda ni derecha, el estado. Por consecuencia, los gobiernos que estén administrando el estado, sean de izquierda o derecha, igual van a ejercer. Dime cuando un gobierno democráticamente elegido de manera popular inicia su gestión habiendo masacres. Hablemos teóricamente. También, en dos intervenciones de tus compañeros, Javier García y el compañero José García, y el Marx y Lenin, te dicen. Por eso, ahí mi pregunta concreta. ¿Partido de izquierda o derecha que administre el estado va a tener resultados violentos? Teóricamente hablando. No tiene mucho sentido tu pregunta. Por supuesto que sí. No tiene mucho sentido tu pregunta. O sea, si un gobierno administra el estado... La derecha en el gobierno, Alem. Esa es la diferencia. El gobierno va a reafirmar la violencia del estado y usarla a su favor, mientras que la izquierda va a socializar, desarrollar lo que hemos hecho aquí en Bolivia desde 2006... ¿Sigue siendo el monopolio de la violencia? Sí. Ya, el Estado sigue siendo violento. Solamente eso. Una entonces, estructura violenta. Ahora, ¿qué hace la izquierda y qué hace la derecha en gobierno? Es completamente distinto. A lo que me voy. Igual hay un escenario. Igual hay un escenario de violencia. Sea izquierda o derecha, lo que la tesis que plantea siempre el compañero Mauricio. A ver, de manera concreta. Primero, señora Boluarte, toca renunciar. No hay dónde perderse, toca renunciar. Segundo punto en concreto. ¿Qué estamos partiendo? ¿Cuál es el trasfondo? No es la violencia, hay otros elementos. Hay dos cosas que están surgiendo en Bolivia y en Perú. Se está hablando de la República del Sur en el Perú, territorialmente hablando, étnicamente hablando. Y acá Santa Cruz, con su federalismo, trata de nomás querer, lo que decía el mismo compañero Mauricio, unirse a la sociedad, ¿qué se llama?, al sector brasilero. Creo que no hemos perdido nuestra tara colonial de decir, yo soy... Por más moreno que sea, yo soy o tengo mucha similitud con el mundo europeo. Y el resto no me interesa. Gracias, Alem. Quisiera responder tu pregunta, pero voy a pasar más a la cámara. Gracias. Yo voy a usar mis dos minutos para responder agarrándome de la primera y de esta segunda intervención del Alem. La primera, me parece muy grosero, Alem, que agarres y pretendas poner en la cabeza de la gente que los grupos que se están movilizando ahorita tienen una herencia de Sendero Luminoso del MRTA. No has dicho que son los hijos de... No. Tú lo has dicho, Alem. Está bien. De acuerdo. Como cuestionante ha puesto eso como idea. Sí. Es grosero. ¿Por qué? Un poquito de sensatez aquí. ¿Por qué? Y vamos a saber que la gente movilizada en Perú en este momento tiene sus banderas, tiene sus... No he dicho eso, Alem. Si es grosero, está mal. Tú estás diciendo que la gente movilizada son los hijos de los de Sendero que están ahí. Por favor, Alem. Hay gente movilizada con banderas, con otras banderas en este momento. En esta misma mesa yo voy a seguir diciendo. Además, en los 90s han asesinado a todos los Sendero Luminoso, a todos los cuadros de Sendero Luminoso, a todos los cuadros del MRTA, a todos los cuadros, además, dirigenciales, sindicales, campesinos, sí, en Bolivia indígenas. Tenemos varios cuadros sclereístas. Escúchame, estoy hablando, ahora sí estoy usando mi tiempo, te estoy respondiendo a ti. Ahora, en los 90 se han encargado de asesinar a absolutamente a todos, ¿no? Entonces, ese es el Perú que tienes y también eso responde a las edades de las personas que están siendo asesinadas en este momento, ¿no? Son chicos de 16 años que, claro, o sea, no tienen... ¿Por qué no? Hay toda una generación anterior a ellos que ha sido completamente funada, ¿no? Ahora, volviendo cortito, 30 segundos tengo, sobre el Estado, ¿no? Hay un autor que se llama Bob Jessop que habla de que los estados se heredan con las estructuras impuestas por los ganadores de la historia, dice él, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores de la historia? Los ricos, los blancos, los hombres, los opresores, los empresarios, etcétera, 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 ¿no? Y además que esas estructuras los benefician, ¿no? Entonces, es en contra de esas estructuras en realidad que está movilizado el Perú en este momento. Por eso es la bandera de la Asamblea Constituyente. Y por eso es la demanda de la refundación de un Perú que no sea solamente Lima, sino que sea un Perú para todos, todas. Gracias, Canela. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos un mensaje que nos envían. Por favor, lo vemos en pantalla. Jóvenes del programa Irreverentes, hay que condenar sin retaseos las masacres en Perú y las acciones golpistas que vemos en Santa Cruz, Bolivia, en Brasil, en Colombia, con el intento de asesinato de Francia Márquez. Saludos desde Oruro, Heraldo Quispe Martos. Muy buenas noches, Heraldo Quispe. Muchas gracias por tu mensaje. ¿Tenemos algún mensaje más?
Bien, para pasar al siguiente tema. Ah, perdón. Muy buenas noches, irreverentes. El gobierno de Lima, de Dina Duarte, es Boluarte, se asemeja al de Jeanine Áñez y lo sucedido, el golpe de 2019 en Bolivia, donde murieron 38 personas. En Perú, la derecha actúa como los golpistas en Bolivia. No es casual, hay que estar alertas frente al fascismo. Carlos Rotterman Vélez, de La Paz. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por escribirnos. Aclaratorio, es del partido de Pedro del Castillo. Como también lo era Lenín Moreno de Correa, solo, ¿no? De aclaración. Las tradiciones sí existen, eso también es totalmente de importante. Acuerdo. Muy bien, para hablar sobre lo que pasó hoy día en territorio nacional en Bolivia, tenemos que hacer una denuncia desde el canal Avia Yala de que hoy una periodista nuestra, Adriana Álvarez, fue agredida con una roca por parte de grupos afines a Luis Fernando Camacho, tuvo que ser retirada del lugar para tener una revisión médica. Lamentamos muchísimo, muchísimo que se agreda a periodistas que solo están haciendo su trabajo, a una compañera, una colega nuestra, que estaba ahí simplemente pues registrando lo que sucedía, que fue agredida, como les repito, por los grupos ahí de choque que son afines a Luis Fernando Camacho. Esto es en la zona de Calacoto, en la calle 21. A las 9 de la noche. Entonces, bueno, denunciamos este hecho y expresamos toda nuestra solidaridad hacia Adriana. Pues bien, estas son imágenes un poco de los forcejeos que hubieron en esta jornada de protesta a nivel nacional. Aquí en La Paz fue un escenario, fue este, en la 21 de Calacoto. Tuvimos otro en la Plaza Avaroa, en Sopocachi. Ahí vemos que Adriana pues estuvo en San Miguel, por la iglesia de San Miguel. Fue esto de la represión, el ataque a Adriana. Y también hubo pues así forcejeos también en la Plaza Baroa de Sopocachi. Y vemos que Adriana pues estuvo en shock por el ataque que recibió. Lo cual pues es realmente terrible. Lamentamos muchísimo lo que sucedió. Esperemos que esté bien. Pues bien, esto fueron las Jornadas de la Paz. También se presentaron marchas en Cochabamba, se presentaron algunas en Potosí. Sin duda la más importante, la más grande fue en Santa Cruz. Pero bueno, aquí les voy a preguntar a los irreverentes si consideran pues que fue un éxito esta movilización, si logró sus objetivos. Si bueno, se inicia una nueva jornada de protestas. Ahí vemos cómo Adriana está siendo retirada. Ahí vemos algunos aquí de las movilizaciones. Esto es en San Miguel. También por la iglesia de San Miguel. Esta era la marcha de afines a Luis Fernando Camacho. Que bueno, pretendían hacer una concentración en San Miguel. Pero bueno, ahí vemos que ya ahí está la convocatoria del CONADE. Ahí vemos pues algunas concentraciones que se han dado de un lado y de otro lado. Esto fue después de la concentración del CONADE. Estos son la gente más bien que está a favor de la detención de Luis Fernando Camacho, que pide 30 años de detención. También se encontró en la iglesia posteriormente, mostrando pues una disputa territorial en la ciudad de La Paz, de ciertos puntos emblemáticos. Sin duda ahí la iglesia de San Miguel en la zona sur pues ha sido un bastión de lo que se llamó en su momento el movimiento Pitita. Y ahora pues vemos pues distintas expresiones de protesta. Eso ya es en la Plaza Avaroa, lo propio. Vemos distintos grupos intercambiando consignas, intercambiando gritos. Y bueno, lamentablemente también algunos proyectiles, como el que veíamos, pues que atingió y lastimó a Adriana Álvarez hace un momento. Pero bueno, estas escenas ya no son una novedad, en realidad es algo que venimos viendo, de lo que va pasando en La Paz, ante el intento pues de reiterar las estrategias y movilizaciones del 2019. Y nuevamente vemos ahí los grupos de a favor con las banderas de Bolivia, a favor pues de Luis Fernando Camacho. Bueno, ya lo dije todo, entonces
Ahora empezamos contigo, Ale. A ver, ¿cómo es la consigna? ¿Liberan a Willy? Esa es. Mira, yo he visto tres elementos. Primer elemento, hay un desgaste físico. Eso es inevitable. En Santa Cruz, inclusive, puedo estar muy equivocado, un populoso medio de comunicación que está muy a favor de los cruceñistas, de este grupito de amigos, dijo gran movilización, pero por primera vez no vi que hubo un enfoque panorámico, o sea, no se vio la cantidad masiva o reducida de personas que había, pero los periodistas constantemente decían que era un gran logro, una gran movilización, y no lo vi. Lo mismo decía de La Paz, una gran movilización, y no vi dron, ¿no? Con dron la cantidad de personas. Entonces, veo un desgaste físico. Segundo, las consignas a nivel nacional en los diferentes departamentos, con la excepción de Santa Cruz, rompían la idea de liberen a Willy, digo, liberen a Camacho, sino eran contra la justicia, a favor de la democracia y otras variables. No había una uniformidad discursiva. Entonces, hay inconformidad hacia el gobierno, por supuesto, no lo vamos a negar, pero no hay una uniformidad discursiva entre los diferentes departamentos. Tercer elemento es que se ha dejado de lado algunos grupos importantes, institucionalmente hablando. ¿Qué pasa con el sector de salud? Ya no se ha pronunciado. ¿Negoció? ¿Le dio miedo? ¿Qué hizo el señor Larrea, hablando solo de La Paz? Uh-huh. Siguiente elemento, ¿qué pasa con las universidades? Que fueron el bastión del 2019. ¿Están aliadas? ¿No están aliadas? ¿Las instituciones se van a meter en el conflicto? ¿Qué pasa con los estudiantes? Y tercer elemento, que me pareció muy maduro, las organizaciones del movimiento al socialismo no se pronunciaron, que me parece muy maduro para evitar mayores conflictos verbales y ver que esto no va a pasar más de una marcha de hoy y un par de movilizaciones más. Lo lamento por lo de oposición y que me critiquen, aunque me digan promasista, no es cierto, pero la realidad es esa. Gracias, Alem. Tengo que mencionar igual, ahora que me llega un mensaje de que, bueno, Adriana sufrió una contusión y que fue además insultada, vilipendiada, lo cual confirma cierta igual sospecha que teníamos, que igual fue atacada adrede por la línea que sigue a Viayala por el tipo de noticias que transita, lo cual, pues bueno, igual es algo inadmisible que se haga porque hay la libertad de prensa que también tiene que ser respetada. Vamos contigo, Canela. Bueno, a ver, creo que sí se notó mucho esta vez que las convocatorias a movilizarse pidiendo la liberación de Camacho hoy día han fracasado, ¿no? En La Paz hemos visto todo el día a Manuel Morales en la tele, todo el día, yendo en ronda de medios, llamando a gran movilización en la Plaza Baró a las 6 de la tarde, y los grupos que se convocaron ahí no llegaban ni a 30 personas, ¿no? En Santa Cruz también la movilización se nota que se va desinflando. Yo creo que también tiene que ver algo con la propia interna de la derecha alrededor del Comité Cívico, ¿no? Me imagino que hay gente ahí a la que le conviene que no exista Camacho para ellos también seguir teniendo poder o disputando poder. Y lo que concluyo de esto también es que realmente no han logrado generar un relato que interpele a las oposiciones a nivel nacional, ¿no? No han logrado cohesionar un discurso para llamar a movilización y que esto se vuelva una bandera, como lo fue, por ejemplo, si las hubo varias en realidad antes del golpe de Estado de 2019, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora no están logrando cohesionar alrededor de un relato, no tiene fuerza a nivel nacional, lo hemos visto muy fuerte aquí en La Paz, ¿no? Los grupos que se han estado movilizando estos días en San Miguel también son muy reducidos y cada vez más reducidos. Entonces, hay una tendencia a que esto se vaya desinflando. Y sin embargo, no hay que, tampoco, ya lo dije ayer, no hay que subestimar las arremetidas golpistas, desestabilizadoras, fascistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que esta movilización se vaya desinflando porque Camacho no tiene la fuerza de cohesionar un relato a nivel nacional, no significa que no vayan a haber cada vez más también, uh-huh, más arremetidas de ese estilo. Mauricio. Sí, a mí me preocupa muchísimo que la libertad de prensa y los periodistas no tengan protección en el país. Se lo ha visto en Santa Cruz con periodistas del Deber que han sido agredidos,
se lo ha visto en Bolivia, sobre, bueno, igual en La Paz, perdón, antes con periodistas de Página 7 que incluso fueron encarcelados sin motivo, y ahora se lo ve con una periodista de Villala. Me parece que es vergonzoso. De todo corazón espero que el relator especial para libertad de expresión, Pedro Vaca, se manifieste y diga: esto no puede pasar, seas privado, seas Estado, la libertad de expresión y los periodistas están para informar y no los tienen que tener una protección especial, son sujetos de protección especial. Dicho eso, a ver, yo, hay algo que yo no entiendo, son 4 gatos, son pocos, son 30, ¿y para qué llevar a gente que, lo siento, pero estaba organizada? La gente que estaba en contra de esta movilización, de esta movilización opositora, estaba organizada, sabían que se iban a mover, estaban en Calacoto, ¿qué iban a hacer? ¿Iban a atacar Burger King? ¿Iban a atacar algo? Creo que no. Yo no entiendo por qué, si sabes que se van a manifestar, si sabes que ya ha habido violencia antes, incluso hace unos años hubo lo mismo, se manifestaron en la Plaza Baroa, bajaron por el monobloc y el activista Franco Albarracín llegó a recibir una bala de plástico por la policía. Si saben que va a haber confrontación, ¿por qué organizas a tu gente y los llevas a confrontarse entre bolivianos? Es algo que yo no entiendo. El derecho, insisto, el derecho a la protesta no está garantizado, porque cuando alguien se manifiesta, no sé si van a quemar el club, el automóvil club, no entiendo por qué llevar a gente para que se enfrente entre bolivianos. Y es acrecentar la grieta. Y acrecentar la grieta, señores del Movimiento del Socialismo, no les conviene. Natalia. Hay una suerte de memoria activa que está funcionando acá, ¿no? O sea, durante el 2019, cuando vimos que se estaban organizando el movimiento Pitita, ¿no? O sea, estaban ahí, se dieron el lujo de parar, de ser además incluso violentos, de arremeter contra las personas que no querían parar. Lo vemos hace poco en Santa Cruz, igual, o sea, la gente que se moviliza por parte del Comité Cívico iba a amedrentar a las personas para que cierren sus tiendas, para que paren, o sea, hay una suerte. Entonces, claro, hoy salen este tipo de convocatorias, además muy dirigidas, o sea, con cosas muy claras, ¿no? Queremos la libertad de Fernando Camacho. Entonces la gente se enoja, sale y dice, o sea, ¿por qué vamos a permitir otra vez que se movilicen con consignas, además, que uno no son nacionales, que son súper sectoriales, porque Fernando Camacho por último responde a un sector bien específico? Vamos a también a defender lo que nosotros creemos y por lo que nosotros peleamos, ¿no? El tema del espacio como campo de lucha creo que es fundamental empezar a entenderlo. O sea, de repente tenías San Miguel, que estaba llena en su momento de pititas, de carteles muy agresivos contra lo que vendría a ser el movimiento socialismo. Y la gente dice, ya no vamos a permitir que se nos violente también de esta otra forma, ¿no? Entonces salen a defender. Hay procesos de autodefensa que están siendo activadas porque el tema del golpe de Estado está muy presente y la gente dice, no vamos a permitir otro golpe de Estado, otro proceso de desestabilización. Entonces creo que eso es lo que está accionando y por eso estamos viendo respuestas muy rápidas, ¿no? Al son empiezan a salir las personas en la calle. Con el tema de las imágenes, ¿no? O sea, el comité está queriendo instalar de que ha sido una marcha exitosa. Hay imágenes aéreas donde se muestra que en los 9 departamentos ha sido un fracaso, donde eran muy pocas personas. Tenías tú una bandera así larga y 2 personas al lado cada medio metro, más o menos. Entonces, están tratando de instalar una narrativa de que hay una movilización fuerte cuando no es así. O sea, justamente porque no es por Camacho, no es por el discurso que están queriendo implementar desde el Comité Cívico por Santa Cruz. Y esto, a la larga, es lo que está generando cierto tipo de roncha y división, porque tienen que empezar a justificar acciones que se van a tomar a futuro. O sea, si tú dices que hoy día la movilización del Comité Cívico fue exitosa, tú después vas a salir, vas a intentar salir con mucho más fuerza y poco a poco vas a ir generando lo que creo que estamos viendo, acciones violentas. Tú con eso vas a tratar de justificar acciones violentas. Y eso es lo peligroso. Entonces hay que estar muy al pendientes con el discurso que está queriendo instalar el Comité Cívico y todos los otros cívicos de los departamentos para ver cuáles van a ser las futuras acciones que se van a tomar. Yo creo que realmente es el hecho que solamente el Comité Cívico Pro Santa Cruz diga que ha sido exitoso y los otros comités, no he visto hasta ahora si se han logrado manifestar, hasta el momento no se había manifestado, hayan dicho que ha sido algo exitoso. Entonces creo que es un consenso después de mucho tiempo que esto no fue. Sí, sobre ese último punto, al parecer varios de los comités cívicos dijeron no apoyamos.
¿no? Estamos hablando de Cochabamba, bien, bastante concreto, entonces fueron los CONADES los que salieron, que igual explicaría la debilidad, o sea, lo que un poco decía Canela, de que hay una disputa también interna dentro de Santa Cruz, parece que hay una disputa dentro de lo que era este coordinador de movimientos pititas, pero en ese sentido, y aquí voy con la última pregunta para los irreverentes de la noche, que sería, como dice Natalia, ¿coinciden? Entonces, ¿fue un fracaso? ¿Se declara un fracaso? Y si responden sí o no, ¿qué se viene después? Es la pregunta. Empezamos contigo, Alem. Y nuevamente esta ronda. Como soy de oposición, no puedo decir que fue un fracaso, pero no hubo gente. Yeah. ¿Se viene algo? ¿O crees que ahora pasamos de página a la siguiente? Mira, no voy a responder eso. Yeah, creo que ya he respondido en dos intervenciones. Ajá. Esto ya está claro. Hoy no hubo gente y creo que eso te dice ya bastante para mañana, ¿verdad? Dos minutos menos. Señores de oposición, señores caudillos, señor Tuto Quiroga, fea la lectura política que hizo hoy día, horrible, y eso que estuvo en varios medios, no sé si le pagan, le están pagando mal. Siguiente, la sociedad boliviana no perdona ni a traidores ni a cobardes. Solo ha demostrado la política de los últimos 20 años. Y el señor Camacho es la combinación perfecta entre cobardía y traición. Eso no lo vamos a poder, le duela a quien le duela, es así, pare de contar. Segundo, tenemos una sociedad completamente activa. Esta misma sociedad activa, la que es muy violenta en nuestras últimas fechas, tiene un malestar social. En los últimos años, después del 2016 hasta el 2019, se ha construido una narrativa que funcionó, que el malestar de todo esto era el señor Evo Morales. Ya no está en el gobierno. ¿Contra qué peleamos? ¿Hasta ahí llegó nuestra capacidad política de interpelación al Estado? Como diría Andrés, toca voltear la página. ¿Qué escribimos sobre eso? Nada más, señores. Muchas gracias, Ale. Natalia, voy con vos. Ahí un poquito respondiendo contra qué está peleando. Por lo menos Rómulo Calvo dijo ahí en su tarima que Arce dictaba, ¿no? No es raro que digas, no sorprende que diga este tipo de cosas, ¿no? O sea, para ellos es muy fácil usar el término dictador cuando obviamente lo que está haciendo el gobierno no les gusta, ¿no? Ha sido un fracaso lo de hoy, no hay discurso nacional, no hay movilización nacional tampoco, entonces hay que ver qué es lo que se viene, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que se viene puede ser muchísimo más violento, ¿no? Por la narrativa que están manejando. Hay que ver qué dicen los medios de comunicación, hay que estar como que pendiente, creo que ahora, de muchas cosas, porque creo que eso es lo que nos va a dar cierto tipo de pistas, que es lo que viene a accionar adelante, ¿no? Lo que sí se puede decir, creo que de manera muy contundente, es que hay un rechazo ya casi permanente y definitivo hacia lo que es la figura de Fernando Camacho. Entonces, lo que decíamos cuando recién lo habían tomado preso, ¿no? O sea, es cuestión de meses para que este personaje incluso sea desechado por sus propios aliados. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Perfecto. Dice permanente, Natalia. ¿Qué opinas, Mauricio? Desechado permanente. Yo quería que la canela me riña primero, pero bueno. Cuando los cooperativistas mineros se movilizaron por los privilegios, tomaron el teleférico, años antes habían matado a un viceministro, no hubo esta movilización espontánea de la que nos habla Natalia. Me parece extraño, parece que todos estamos a favor de los privilegios de los mineros. A ver, algo bien importante, y voy a ser, creo, espero, corto. No es por Camacho, pero definitivamente hay que homogeneizar la consigna. No el relato, no la narrativa, la consigna. ¿Qué queremos? Justicia, no hay justicia. Insisto, hay que homogeneizar la consigna. ¿Por qué se marcha? Ahora bien, respecto a si fue un fracaso o no fue un fracaso, yo ayer dije, va a ser un fracaso y yo creo que fue un fracaso. De eso no me desdigo. Ayer lo dije, va a ser un fracaso y yo creo que fue un fracaso. Pero sumo una cosita a lo que dijo Alem. Yo creo que el pueblo boliviano no permite cobardes, pero tampoco totalitarios. Yo he visto muchísima gente que no se ha movilizado, que estaba muy en contra, que está muy en contra de Camacho, decir no tenían por qué enfrentarnos entre bolivianos. Y estas actitudes autoritarias que llaman a la violencia entre bolivianos, ese sí puede ser un... Eso hizo que no sea tan fracaso como pudo haber sido, porque en verdad pudo ser más fracaso. No lo fue tanto porque lastimosamente hubo violencia y eso evidentemente hizo que se comunique más. Gracias, Mauricio. Y Canela, para finalizar. Muy cortito, yo no voy a reñirte mucho, Mauri, esta vez.
No, a ver, yo coincido con la Nata, ¿no? O sea, todos tenemos muy fresco el recuerdo del 2019, ¿no? Y las movilizaciones de hoy día de organizaciones, bloques, colectivos afines al MAS, sí se mueven justamente a partir de ese recuerdo del 2019. Y sí, a diferencia de lo que dice Mauricio de la oposición, sin una consigna clara, las movilizaciones de nuestra militancia sí tenía la consigna clara, que sí es justicia. Justamente es lo que acabas de decir, ¿no? Mientras piden impunidad para Camacho, nosotros salimos a decir, no, la justicia está en que Camacho esté en la cárcel. Y la movilización justamente vacía de los pititas en San Miguel ha sido de lo más rancio en realidad que hay en nuestra sociedad, ¿no? Hoy día me topaba justamente en la iglesia de San Miguel con uno que decía, yo soy de la zona sur y vienen estos salteños a nuestro territorio. Es contra ellos que hay movilización del MAS, es contra ellos que hay movilización de la militancia organizada de izquierdas, porque en realidad el odio no puede ser un proyecto. Ellos no se mueven por justicia, no se mueven por una consigna, relato, discurso, dile lo que quieras, que aglutine, porque no es justicia lo que están pidiendo, es justamente impunidad, ¿no? Entonces, el odio no puede ser un proyecto. Nosotros sí tenemos un proyecto que no es odio. Muchas gracias, Canela. Gracias a todos los irreverentes, las irreverentes, y gracias a ustedes que nos sintonizaron esta noche. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.